Bueno, le habla un señor al dentista y dice: doctor, se me han puesto los dientes de color marrón y mañana tengo una fiesta, ¿qué hago? Le dice el dentista: bien, póngase una corbata amarilla. ¿Ustedes saben por qué en Israel no hay SIDA? No hay SIDA en Israel. No, no hay SIDA. Porque en Israel nada se da, todo se vende. Usted sabe, esto es real. Usted sabe que había un ruso que estaba en Mar del Plata. Estaba con el hijo en Mar del Plata ahí. Y usted sabe que vino una ola inmensa y se lo llevó al chiquito al mar. Y el ruso desesperado decía: Dios mío, haz el milagro que vuelva hijo. Dios mío, haz el milagro que vuelva mi hijo, que vuelva hijo. Y bueno, parece que Dios escuchó y la ola volvió nuevamente y le depositó el hijito al lado de él. Dice: gracias, Dios mío, gracias por el milagro, gracias. Pero falta el balde y la palita. Bueno, yo conozco, queridos amigos, yo conozco otro ruso. Casualmente venía en el ascensor con él el otro día. Y usted sabe, debían que venía en el ascensor, sentí un mal olor. Le digo al ruso: oye, usted para mí que se tiró uno. Y dice el ruso: yo tirar no, se habrá caído. Yo conozco un matrimonio que son muy felices. Van a los bailes, confitería, boliches, restaurantes. Son muy felices. Claro que están muy organizados, ¿eh? Ella sale los jueves y viernes y el sábado y domingo. Bueno, estimados amigos, dice un señor al doctor: doctor, doctor, mi mujer está loca. Se cree que es una lámpara. ¿Y por qué no me la trajo? ¿Y qué quiere, que me quede en oscura? Dice un amigo al otro: mi hermana se volvió loca. ¿Está en el manicomio? No, está levantando punto en la cañada.